pese a los múltiples señalamientos de padres de familia y organizaciones civiles en contra de los libros de texto gratuitos. El director de Educación y Acción Cívica en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, José Juan Castro Castillo, aseguró que los errores detectados no perjudicarán el desempeño del estudiantado. Lamentablemente, en la historia de la elaboración de los libros de texto siempre ha habido errores. Ahorita pues se potencializa por la cuestión que crea más polémica. Obviamente nosotros se hace una fe de ratas y con esto los maestros están checando los errores que pueden tener. Tienen la capacidad para poder adecuar, como te menciono, y poder corregir los errores dentro de lo que es el trabajo en el aula. Así lo declaró el funcionario luego de cuestionarle sobre los supuestos 60 amparos interpuestos por la Unión de Padres de Familia en San Luis Potosí para suspender la distribución de estos. En Soledad no tenemos ningún tipo de problema de ese tipo. En la semana pasada, que se estuvo trabajando en la fase intensiva en las escuelas, los maestros en las capacitaciones, se trabajaron con los libros de texto, se están analizando. Yo creo que hay que darnos la oportunidad de trabajar. Yo creo que el libro de texto es una herramienta, no es un total de trabajo dentro del aula. Fue así como insistió en que con el nuevo modelo educativo que tiene el país, los docentes pueden modificar su plan de estudio según las necesidades que se presenten. La ventaja de este nuevo programa de estudios es que el maestro puede adecuar de acuerdo a la necesidad que se tenga en la escuela, se contextualiza los proyectos educativos que maneja este nuevo plan de estudio y de ahí podemos partir. Yo creo que hay que darnos la oportunidad de trabajar con ellos. Te digo, nosotros tenemos esa ventaja con este nuevo modelo educativo, que vas a ver lo que creas que te sirva dentro de tu aula y lo que no, pues no lo vas a ver. O sea, no es necesario estigmatizar a los libros. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.